ubicado a 145 kilómetros al noreste de Paysandú, ciudad capital. Este centro poblado, a finales de la década de los 90, fue arrasado literalmente por una tormenta. Al comienzo de la década siguiente, MEVIR hizo una intervención construyendo un complejo de 12 soluciones habitacionales, del cual solamente hoy está ocupado en su 50%. El centro escolar número 81 estira un poquito más los horizontes de niños y niñas que concurren de distintas estancias y establecimientos de la zona. Este internado escolar, conocido con el número 81, alimenta las esperanzas no solamente de los niños, sino también de las familias de este lugar. Junto a Sergio Hornos, los invitamos a conocer Cuchilla del Fuego, Quehuaychí. Desde la campaña, los padres fueron nativos de acá, los padres míos, los abuelos, todos. Y nosotros nos quedamos toda la vida acá, ¿eh? Trabajamos en el campo, pero bueno, somos 8 hermanos, somos 8. Y yo soy soltero, seguro. Casi todos somos solteros los que estamos acá. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 63 años, seguro. Yo hago changa, trabajo por acá. Estoy para jubilarme, ¿no? Porque tengo ya edad de jubilarme, tengo. Acá es media brava la vida. Ajá. Ah, sí. Poco trabajo y todo es escaso, todo se complica, todo, ¿no? Seguro. Más en este tiempo, ahora que crece el puente, seguro. Quedamos sin nada. Seguro. Definitivamente en estas comunidades no hay mucho tema, aunque algunos son ciertamente recurrentes. El viento sopla en forma permanente y con tanta fuerza que a sus habitantes solo les trae malos recuerdos. En enero de 1998, un tornado destrozó literalmente las edificaciones, llevándose consigo una vida humana. 2 años más tarde, el 8 de diciembre de 2000, los vecinos inauguraban un nuevo poblado, producto de la construcción de un MEVIR que en cierto modo devolvía las esperanzas a las familias del lugar que lo habían perdido todo. Observar las polvorientas calles internas y escuchar el zumbido del viento solo es comparable a un pueblo del lejano oeste norteamericano. En la escuela 81, un par de maestras se las ingenian para formar a un grupo de niños que cada vez son menos. El establecimiento funciona como internado y por estos días está siendo sometido a una importante remodelación. Nueva batería de baños, salón multiuso y mejoras en revoques y pintura. Las obras estarán concluidas para fines de julio o principios de agosto. Un par de paneles solares, una bomba de agua administrada por un funcionario de OCE, una central telefónica de la estatal Antel y el destacamento de la novena sección policial completan los servicios del pueblo. A unos 400 metros de la escuela, en el acceso sur, se observan las ruinas de lo que en su tiempo fue el destacamento policial, una fuerte edificación que, según se desprende del relato colectivo, la tormenta de 1998 no tuvo nada que ver. No se sabe por qué motivo la edificación fue desmantelada. Hoy, solo algunas de sus principales paredes se mantienen en pie. Hacia el ingreso sur, un cementerio de piedras completa la serie de construcciones antiguas que todavía se conservan, aunque también ciertamente abandonada. Seguramente que alimentar las esperanzas en este puñado de uruguayos y uruguayas caen por tierra al no poder garantizar, tal vez, lo básico, como lo puede ser un camino en buenas condiciones, que permita, entre otras cosas, llegar a tiempo ante una urgencia, un parto o simplemente llegar a la escuela sin demoras.
¿Diantel? Sí, sí, yo soy la Diantel. Sí. Sí, sí. Acá sí, como el equipo es con pantalla solar. Y ahora estamos por la luz, ¿no? Que va a venir. Veo que están colocando las columnas. Sí, en el sí, por suerte parece que va a venir, ¿no? ¿Cuánto porque... hace que vienen pidiendo la luz? Años hace. Y sí, porque ya tienen las viviendas 11 años. No, 10 años las o viviendas. Sea, y... Sin agua y sin luz. ¿Las viviendas sin luz? No, sin luz la vivienda, agua sí tiene. ¿Qué recuerda la jornada de la tormenta? Ay, dejé quieto, horrible, horrible. A mí me tocó vivir también, pero por suerte usted sabe que esta casita así como está, como usted la ve, quedó. ¿Se mantuvo? Se mantuvo. ¿El resto de las construcciones? Ah, todo, todo. ¿Voló nada, todo? Todo, voló todito, quedó aquello tierra nomás. Y escombros y chapas y todo, en los árboles, todo. Detrás, gruesas paredes de lo que en su momento fue la seccional de policía de este centro poblado. Hoy apenas son ruinas que desnudan un pasado que ya no está. Aquí no ha llegado aún el servicio de energía eléctrica, aunque los vecinos sostienen que para un par de meses estará satisfecha dicha demanda. De hecho, los operarios de la estatal UTE vienen instalando las columnas que tendrán por cometido sostener los cables para la conexión en este centro poblado. Lleva por nombre Cuchilla del Fuego. Los vecinos dicen que es producto de las elevadas temperaturas que se refuerzan con el calor de la piedra del basalto superficial en esta zona de Paysandú.